The starting lineup for the visiting Memphis Grizzlies. At center, Steven Adams. At shooting guard, Marcus Smart. At small forward, Desmond Bane. At the other forward position, Jaren Jackson Jr. At the other guard position, Ja Morant. The head coach of the visiting team is Taylor Jenkins. Será para los Grizzlies. Aquí está Moran, cubierto por Garland. Bloqueo de Jackson. ¡Mate de Jackson! Ha sacado provecho de su altura cerca del aro. Va a costar mucho defenderle en esa posición. El balón le llega a Allen. Otra vez Mobley. Por encima de Jackson. Se apuntará un fallo. Es fundamental ponerle una mano delante como hizo el defensor. Otra vez Bane. Y aquí está Jackson. Morán en el exterior. Quedan 5 segundos de posesión. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. ¡Mitchell! ¡Falla la bandeja! Gran acción defensiva. Estuvieron muy contundentes en la zona. Adams en el exterior. Jackson. Tira por encima de Garland. Falla Jackson. Mobley en el exterior. Mobley se anda con concentración. Darius Garland. Poco más de minuto y medio del primer cuarto. Smart con el balón. La presión es intensa. Jackson encima del poste alto. El tiro no entra y se queda en uno de tres en tiros de campo. El balón le llega a Okoro. ¡Mal tiro! Buen trabajo defensivo. Progresa Adams. Oh,
Saca para Morán. ¡La enchufa desde su casa! Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Oblik en el exterior. Buen trabajo defensivo de Jackson. Morán contra dos rivales. Tres contra tres. Allen. Debe dar gracias a la asistencia de Darius Garland. Así deberían acabar todos los contraataques. Sin duda, Jorge. Hay que hacer todo lo posible por acabar en canasta. Aquí está Mora, cubierto por Garland. ¡Gira! Los colegiados dicen que ha sido Mowgli. ¡Es su primera falta! Memphis pide tiempo muerto. Attention fans, on the court, the score gets loud and let them hear it. Substitution on the court. Y estamos en el primer cuarto con 3 minutos jugados. Morán, vaya mate de Morán. Marcador desfavorable para Cleveland. Posición exterior para Wade. Falla desde el exterior. Si administran el reloj, podrían sacar 2 posesiones. Pero tienen que organizarse bien. Y la canasta es de Clark. Buen trabajo en el poste bajo. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Jones. Rebotea Memphis. Kennard con la bola. Jones se encarga de defenderlo. El tiro de Kennard. La defensa dejó mucho que desear, pero no estuvo fino con el tiro. Espero que solo haya sido un error defensivo, porque si piensan defenderle así les va a crear muchos problemas. Wade cubierto por... Machaca el aro. Wade. Darius Garland with the assist. De 3 puntos. Ha tirado a tiempo, pero no entró. Y el primer cuarto llega a su conclusión. Juegan los Grizzlies. Van 5 puntos arriba. Dos Cashports en directo desde el Rocket Mortgage Fieldhouse. Y a aquellos que acaben de llegar, les recordamos que ya se ha jugado el primer cuarto. Anthony, Jorge, analizando el rendimiento de los... Grizzlies, ¿qué están haciendo bien y mal? Estamos viendo muy buen trabajo a la hora de conseguir rebotes. Conseguir ventaja a base de rebotes es un esfuerzo colectivo. Gran trabajo de los 5. ¡Mitchell! Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. Sé que se quedó satisfecho con sus tiros libres la temporada pasada. Un elocuente 87% desde la línea. Sí, es una gran baza para ellos al dar la cara en los partidos igualados cada vez que acude a la línea de tiros libres. Mitchell clava los 2 tiros. Aquí tenemos a Rose. Bloqueo de Jackson. Rose con el balón. Tiene al defensor encima. Se eleva y la deja en el aro. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Mitchell. Aparece en el marcador con esa canasta. Mitchell. En este partido. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Le llega el balón a Rose. ¡Anota! Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Comienzo del segundo cuarto y ya ha pasado 1 minuto. ¡Struz! ¡Tapón de Jackson! ¡Ganchar con el balón! ¡Le toca defender a Lever!
lanza un triple. Rose vuelve a anotar desde el perímetro. Gran ejecución en ataque. Están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. El balón le llega a Cruz. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. Jackson suma una falta. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Encesta el primero. Y anota, así que convierte ambos tiros. Y ya ha transcurrido un minuto y medio de este segundo cuarto. Aquí está Kennard. La defensa está siendo intensa. Falla Jackson. Ahora juegan los Cavaliers. 6 puntos de diferencia. El balón le llega a Mitchell. No consigue anotar el triple. Con el balón. Le toca defender a Levert. Canasta de Bain. Un pase muy bonito, justo donde debía. Struz en la banda. Cubierto por Jackson. Otra vez Struz. Falla el tiro triple. Y le toca a Memphis. Ganan por 8, su mayor ventaja del partido. Fallo de Rose. Tapón de Jackson. Kennard mueve por encima del poste alto. Le toca defender a Levert. Rose con el balón. Tiene al defensor muy cerca. 6 en el reloj. Interior para Payne. El tiro es bueno, pero la asistencia de Rose fue mejor. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. ¿Es que no saben lo buen tirador que es? Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Rose con el balón. Cubierto por Mitchell. Tillman anota. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Ahora juegan los Cavaliers. Van perdiendo por 13. El balón le llega a Niang. Intenta poner fin al parcial. Y anota la suspensión. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este segundo cuarto. La juega Jackson. Bain. De 3 puntos. No logra encestar. Suelta una bomba. Tampoco convierte ahora. Gran acción defensiva de Rose. Desde el perímetro. El rebote le cae a Rubio. Struz en el exterior. Destroza el aro a una mano. Y aquí está Bates. Triple desde muy lejos. Si llega a entrar habría valido, pero no ha sido el caso. Así termina la primera mitad. Los Grizzlies por delante en el marcador. Van ganando por 9. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso para dar comienzo al tercer cuarto. Si acaban de llegar, gracias por seguir el partido con nosotros. Tenemos toda la segunda mitad por delante.
gran partido el de Ja Morant. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. La asistencia ha sido perfecta. Los Grizzlies van ganando. La bombea para un alley-oop. Balón robado por Mobley. Okoro con el balón. Defendido por Smoot. El tiro de Smoot. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Aquí está Mora. Casi no tiene espacio. El balón le llega a Jackson. Por encima de Smoot. Falla Jackson. Max Strus en la banda. Le defiende Payne. Strus en el exterior. Ian con la bola. Trabajando sobre Adams. Tiro de Strus. Estamos comprobando que la segunda parte ha ganado en intensidad. Está claro que los dos equipos quieren ganar. Van a por todas. El balón le llega a Payne. Al interior. Pase de Morant. Tercer cuarto de este partido con un minuto y medio ya jugado. Saca a la izquierda. Otra vez Strus. Le defiende Morant. Mete el triple. Su acierto en el aspecto ofensivo les ha vuelto a meter en el encuentro. Sí, han cuajado una buena racha y han recuperado parte del terreno perdido. Ya están a tiro. Penetración de Morant. Convierte desde 4 metros. Pide tiempo muerto Cleveland. Y estamos en el segundo minuto de la segunda parte. Okoro le defiende Payne. Tira a tablero, pero no anota. Se maneja bien entre rivales, pero era muy difícil que eso acabara en canasta. Un triple. Y se hacen con ese rebote los Cavaliers. La juega Mitchell. Desviado. Segunda parte en juego. Apenas han pasado 2 minutos y medio. Será personal de Darius Garland. Es su primera falta del partido. Ajuste rápido de los Grizzlies. Tillman, Brandon Clark. Aquí tenemos a Morant. Lleva 11 puntos en el partido. Donovan Mitchell en la banda. Defendido por Smoot. Nuevo fallo de Cleveland. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. Morant en el exterior. Marcador desfavorable para Cleveland. Le llega el balón a Wade. Aquí tenemos a Okoro. Mitchell con el balón. Allen. Debe dar gracias a la asistencia de Darius Garland. Buen pase picado que posibilita la canasta. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este tercer cuarto. Tienen el balón los Cavaliers. Con una defensa que solo ha permitido 6 puntos en la segunda mitad. Mitchell. Y otra canasta para los Cavaliers. Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. Aquí
está ahora cubierto por Garland. Son sus primeros tiros libres del partido. La temporada pasada aprovechó 3 de cada 4 tiros libres, casi exactamente el 75%. Ambos equipos van a hacer cambios. En cesta, así que anota ambos. El balón es para los Cavaliers. Un diferencial de 3 puntos. El balón le llega a Ferro. Garland, del exterior. Falla el tiro y no consigue empatar. A la zona exterior izquierda. Concha. No acierta con la suspensión desde la línea de fondo. Llevamos 3 cuartos de juego y el marcador sigue apretado. Los Grizzlies por delante en el marcador. Van 3 puntos arriba. Volvemos enseguida. Llega la hora de traerles la asistencia del partido de State Farm. La ganadora de hoy procede de un jugador poco habitual. Un interior protagoniza la mejor asistencia de la noche. Tener un jugador en el poste capaz de dar esos pases es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Abre muchas opciones en ataque. Un tremendo arsenal. Hemos llegado al último cuarto de este partido tan disputado. Menudo final nos espera. Posición exterior para Kennard. La clava de 3 puntos. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Mitchell en la banda. Defendido por Kennard. Mitchell anota. Mitchell. Ahora juegan los Grizzlies. El balón le llega a Conchar. Adentro. Robo de Wade. Posición exterior para Laver. Donovan Mitchell en la banda. Posición exterior para Laver. 6 para tirar. Wade. El triple entra. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Piden tiempo muerto los Grizzlies. Grizzlies. Poco más de un minuto de juego del último cuarto. Morant. Sumamos otra canasta en la estadística individual de este jugador. Lleva 7 de 10. Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la seda. El balón sale del campo. Cleveland. Ha estado muy cerca de materializar el robo. Tiene un gran instinto. Intuyó que se iba a producir ese pase y lo desvió. A la zona. Allen. Mitchell ha sido el autor de la asistencia. Ha rematado bien la jugada. Y ya hemos pasado los 90 segundos de juego del último cuarto. Aquí está Mora. Sometido a una defensa intensa. No acierta con el triple. El partido sigue completamente abierto. Esta posesión puede acabar siendo fundamental. ¡Vaya mate de Mitchell! Ahora juegan los Grizzlies. Pierden por 1. Aquí está Moran, cubierto por Moore. Esta vez el árbitro pita en contra. Max Strus. Es su primera falta. No es una falta fácil de pitar, pero creo que el árbitro la ha clavado. Esas faltas siempre son difíciles de pitar, pero esta vez ha sido del defensor. Defendido de cerca. Solo 5 para tirar. No encesta el triple. Tienen el balón los Cavaliers. Ganan por 1. Donovan Mitchell en la banda.
¡Se levanta otra vez! ¡No tiene suerte! ¡Gran acción! Ahora juegan los Cavaliers. Struss por la derecha. Allen. Struss le defiende Payne. Mitchell con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Falla el tiro de 5 metros. Dos contra uno contra Moran. Jackson. Que se lo toman con más calma. Sí, van a agotar la posesión mientras vayan por delante. El balón para nadie. Abre salto entre dos. Dos segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Esta canasta era importantísima. Una acción defensiva podría sentenciar el partido. ¿Qué os parece? No deben precipitarse. Les queda mucho tiempo para buscar una posición clara de tiro. En esta situación deben recurrir a su mejor jugada. ¡Ajuste rápido! Aquí tenemos a Morán. Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.